Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal y yo soy Joana y en el vídeo de hoy vamos a hacer una prueba de un test del COVID de antígenos. A ver qué tal. He decidido hacérmela porque hace un mes y medio que no me hago ninguna prueba y esa prueba me la hice porque estuve en contacto con un positivo, pero di negativo, así que todo perfectamente. Y ahora es que últimamente me estaba encontrando un poco mal, pero en plan mal resfriado, en plan como que me notaba las anginas hinchadas, mocos, lo típico que puede pasarte si te resfrías, nada raro. Pero como trabajo en una discoteca, pues posibilidades hay. Aunque yo la mascarilla en ningún momento me la quito, los trabajadores nunca nos la quitamos, pero al final lo puedes coger en cualquier lado o que algún amigo lo tenga y no te des cuenta o cualquier cosa, entonces es mejor hacérselo y ya, pues nos quedamos tranquilos. O nos quedamos tranquilos o ya nos acabamos de rematar del todo, pero yo creo que sí. Entonces he pensado en hacerlo aquí con vosotros, aunque este fondo es súper cutre y todo es un poco cutre en este vídeo, pero no pasa nada, espero que se vea bien con el arito este de luz que he puesto. Y vamos allá. No voy a esperar más. A ver, he comprado este test y me lo ha tenido que comprar mi madre en mi pueblo porque aquí en Madrid no hay test. O sea, no hay nada. O sea, aquí en Madrid no hay nada. Es que estamos todo el mundo como a la desesperada buscando test. Y luego no encontramos nada. O sea, las farmacias vacías. Os lo prometo. Ah, yo he visto esta bolsa que era para meter el palito y luego eso cuando lo usas para tirarlo. Tiene el botecito este con el líquido. Me siento súper farmacéutica aquí. No me pregunten por qué. El palito este, que en cuestión es el que nos tenemos que meter en los dos agujeritos. Y es que me lo hice hace un mes y medio y me acuerdo, pero no mucho. Aquí está el tarrito este para echar las gotitas. Y ya estaría. Y las instrucciones. Bueno, voy a leerme las instrucciones, que parece esto. Mi colcha, ¿vale? De lo grande que es. Tuvieras lo que hay que tener, no saldrías a la calle de la vergüenza que te tenía que dar. Vale, pone aquí el primer paso, tener las manos limpias. Yo ya las tengo limpias. Segundo paso, coger el palito y nos lo vamos a meter por la nariz. Después, por un agujero y luego por el otro. Al meterlo tenemos que dar como vueltitas y como unos 15 segundos tiene que estar esto dentro, o sea, para que coja bien sustancia. Después de esto, vale, no podemos tocar la puntita, o sea, lo que te vas a meter en cuestión no lo puedes tocar para no contaminar la muestra. Después lo vamos a mojar en esto, o sea, cuando ya lo tengamos, vamos a probar. Es que esto es muy incómodo, es que duele, o sea, yo lo noto esto en el cerebro, tío. Venga, va. Oh, es muy incómodo, ¿eh? Vamos al otro. Vale, ya está. Madre mía, estoy llorando. ¡Ay, que me muero! ¡Y hace pum! Ahora lo introducimos en el tubo este. Vale, le damos vueltas, que coja bien su sustancia. No quiero ver más el palito este. Ay, es que no puedo abrirlo. Me imagino que se me cae el líquido ahora después de todo. Vale, esto aquí ya y hasta luego. Y ahora esto lo tenemos que echar en el aparato. Vale, este es el aparatito y lo voy a colocar aquí delante porque hay que colocarlo sobre una superficie plana, ¿vale? Y aquí en esto, donde pone la S, hay que echar las gotitas. Pone que hay que echar 4, así que voy a echarlas, ¿vale? Que esté bien cerrado y ahora solo abrimos el tamoncito este, que es el chiquitito, y añadimos las gotitas. Un positivo son dos líneas rojas, aunque una esté más clarita que la otra, eso también es positivo. Y un negativo, solo la línea del control C. Vale. Vamos a ver qué sale. De momento no sale nada. Estoy nerviosa, en verdad. O sea, obviamente yo pienso que va a ser negativo, pero siempre cabe una pequeñita posibilidad de que sea positivo. Conforme están las cosas y todo, como que puede ser. Pero yo tengo fe en que no, la verdad. Vamos a rezar en estos minutos. Y bueno, para vosotros se va a pasar así ya de una rápido. Pero yo tengo que esperar todavía 13 minutos. Vamos a ver. Mucho, mucho más tarde. Bueno, chicas, que ya han pasado los minutos, ha salido el resultado y sí, es negativo. Así que bueno, estoy muy contenta. Os lo dejo para que lo veáis si queréis.
y es solo una rayita, que es esta, y ya está. Esto no sé qué es, se ha quedado así como rosita, pero la T, que es la que sería positivo si estuviera las dos, no está. Así que bueno, estoy contenta y espero que todos estéis también en negativo, y si alguien tiene COVID, está confinado tal, pues que le sea súper leve y se le pase súper rápido. Y prometo subir más vídeos, pero es que yo pensaba que cuando me viniese aquí a Madrid iba a subir un montón de vídeos, iba a grabar mazo por aquí y tal, vlogs. No, apenas salgo de mi casa porque solo salgo para trabajar, 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 trabajar. Cuando tengo un día libre me lo paso durmiendo, o sea, por el centro he ido 2 días. No veo cosas, no veo nada, todavía no he tenido tiempo para nada. Llevo aquí 2 meses y no me ha dado tiempo a nada de lo ocupada que estoy. Sí que me da tiempo a subir TikToks porque son vídeos más cortitos, los hago así, a lo mejor un día grabo 7 o 8 y voy subiendo. Y en TikTok estoy súper activa, se me ha hecho viral un vídeo y me ha llegado a 2 millones, 2 millones de visualizaciones, así que estoy muy contenta. Y por allí sí que subo vídeo prácticamente todos los días, o un día sí, un día no. Entonces si queréis por allí, pues podéis seguirme. Y ya está, que muchas gracias, que nos seguimos viendo por aquí, nos vemos en TikTok si me sigues. Un besito enorme, si no estás suscrito, suscríbete. Y si te ha gustado esto y has sufrido conmigo estos minutos, dale a like. Muchas gracias. Adiós.